Tenemos acá aire split de 24.000 BTU de la marca Climar que no está enfriando. Encendemos el equipo, enciende el ventilador, se oye el accionamiento del relay, pero no está enfriando. Vamos a la parte externa donde se encuentra nuestro compresor o unidad condensadora para verificar el funcionamiento. Ok, una vez estando arriba, abrimos, quitamos la tapa superior para comprobar lo siguiente. Vamos a hacer una inspección visual inicialmente. Como pueden ver aquí, tenemos un cable que está quemado y posiblemente el capacitador esté dañado. Antes de hacer cualquier intervención es importante desconectar la red eléctrica. En este caso, este equipo utiliza la tensión 220 directa hasta la bornera porque tiene un contactor. Mediante la señal que le envía la tarjeta va a accionar el compresor. Entonces vamos a quitar la red eléctrica para poder manipular nuestro equipo. Entonces, para estar seguros de que no tengamos tensión en nuestro equipo con nuestro multímetro o probador de corriente, vamos a medir en las borneras de esta forma para verificar que no tengamos tensión. Habiendo medido así, luego medimos entre una línea y función a masa para ver si no tenemos una línea existente. Normalmente a veces cuando desactivan los equipos lo hacen desde un protector de voltaje y estos dispositivos siempre queda una línea conectada. Entonces, habiendo comprobado la primera, vamos con la segunda. Ok, vemos que tenemos un voltaje de 10 voltios. Bueno, aquí no hay voltaje. También podemos hacerlo desde la barra neutral, el aterramiento, perdón, de la siguiente forma. Medimos acá una línea, comprobamos la segunda y vemos que no tenemos un voltaje. Si hubiese una línea activa, automáticamente acá, midiendo en función al aterramiento, nos diera un voltaje de 110 voltios. Ok, habiendo hecho esto, vamos a la comprobación de nuestro capacitador y cableado. Como vemos, aquí tenemos un cableado recalentado. Tenemos que verificar la bobina de nuestro motor para estar seguro de que no tengamos un aterramiento. Entonces, vamos a eso. Ok, ya hemos retirado el capacitador, el cual está deshecho. Véanlo cómo está todo deformado, tiene un cable quemado, está derramado. Esto no tiene sentido ni siquiera medirlo, ni siquiera medir su capacitancia. Entonces esto hay que reemplazarlo. Ahora vamos a la comprobación de las bobinas de nuestro compresor que no tengan un aterramiento. En este compresor tenemos el cable marrón como el común, el cable negro como marcha. Vemos que vamos a medir en función al chasis para verificar que no tengamos un aterramiento. Vamos a nuestro multímetro a comprobar que está haciendo el pitido. Ok, medimos en función a masa, por ejemplo acá el cobre. Vamos con la segunda terminal, de igual forma medimos a masa, vamos con la otra terminal. Y medimos a masa. Ok, por acá vemos que no tenemos un aterramiento. Ahora vamos a comprobar nuestras bobinas de nuestro motor para ver más o menos el estado en el que se encuentra en función de resistencia. En esta pinza lo hace de forma automática. Vamos con común y esta terminal que es el arranque y tenemos un valor de 4.4 ohmios. Esta es la bobina de arranque. Ahora vamos con la bobina de marcha. Ok, y vemos este debe ser un valor inferior al de la bobina de arranque. Vemos que tenemos un valor de 3.3 ohmios. Entonces, habiendo comprobado que nuestro compresor no esté aterrado, de que las bobinas estén dentro de los valores nominales, tenemos que retirar la tapa superior de la bornera para así garantizar de que no tengamos
un recalentamiento en estos cables y en estos terminales, porque si no vamos a perder el trabajo que vamos a realizar. Tenemos que verificar todo el cableado y si hay alguno que esté recalentado, hay que reemplazarlo. Ok, mis amigos, en este caso he colocado un capacitador de prueba, pero una vez que encienden el equipo, hace el accionamiento del contactor, pero no enciende ni el compresor ni el ventilador. Haciendo una inspección de los contactos del contactor, hemos determinado que están dañados. ¿Cómo lo pudimos comprobar? De la siguiente forma: estando el equipo energizado, colocamos esta terminal de este extremo, obviando el contacto automático, lo estamos haciendo manual. Allí nos enciende el compresor y nos enciende el ventilador. Se hicieron las pruebas correspondientes y en caso de este equipo, que ya es mayor, porque tenemos una avería tanto en el contactor como en el capacitador y como en el capacitador del fan, que está desvalorizado, no se puede hacer la asistencia completa el día de hoy. Entonces vamos por los repuestos y luego continuamos con el video. Ok, ya estamos acá con los componentes nuevos a reemplazar. Vamos primero a hacer una pequeña limpieza en el área de trabajo. Vamos a retirar el cable que se ha dañado y posteriormente a eso a instalar nuestros componentes. Ok, vamos a proceder al montaje de nuestros componentes. Antes de eso, vamos a hacer la comprobación de nuestros capacitadores. Este es un capacitador de 4 microfaradios, vamos a comprobarlo. Como pueden ver, 4.0 microfaradios, está bien. Este es un capacitador de 65. Recuerden, este no debería tener carga porque está nuevo, pero por seguridad, con un destornillador, o de hecho en el directo al chasis, van a hacer contacto para descargar y estar seguro. Entonces vamos a comprobar, este es de 65 y como pueden ver, 65.3 microfaradios. Esto está bien. El relé o el contactor que llevaba este equipo originalmente, como lo ven en la parte anterior del video, es de un polo o de un contacto o de una vía. Este es doble vía, en este caso igual no funciona, solamente que va a quedar una vía sin contacto, o a menos que hagan un puente. Si ustedes quieren que haga un buen contacto o que haya una buena conexión, usted simplemente hace un puente desde este punto hasta este, de igual forma desde este punto hasta este, y estará utilizando las dos vías y habrá mejor contacto. Yo en este caso voy a utilizar una sola. Si a futuro llegase a fallar, simplemente utilizo la otra. Bueno, entonces vamos a hacer el montaje y las conexiones eléctricas. Ok, habiendo hecho el montaje de nuestros componentes, vamos a la conexión eléctrica. En este caso tenemos acá los cables principales, uno que se había dañado, que se reemplazó, que es la segunda línea de nuestro compresor, que va en esta terminal. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta: si las terminales entran desajustadas, deben ajustarlas con una pinza o con un alicate, porque si no va a haber recalentamiento por falso contacto. Entonces colocamos que quede bien ajustado y así evitamos recalentamiento y daños en nuestro compresor. Entonces tenemos el común de nuestro compresor,
va en esta terminal. Perdón, va en esta terminal. Bueno, es indiferente en cualquiera de los dos extremos que va, pero para mantener el orden vamos acá. Vamos con el común de nuestro compresor, que de igual forma es el cable marrón. Recuerden bien que quede bien ajustado en la terminal. Y luego vamos con las terminales al capacitador. Tenemos el cable negro, que sería la terminal o la línea. Recuerden que esto es simplemente una indicativa. Yo hago referencia al con 1, puedo decir que es el común 1 como el común 2, o puedo decir que es la fase 1 y fase 2, o L1 o L2. Es cosa de interpretación. Ajustamos la terminal amarilla en este caso, que es para el arranque, la bobina de arranque. Acá el negro va con el azul, cable nuevo que estoy colocando, y el amarillo va solo en el extremo del compresor. Ok, entonces colocamos acá y quede bien ajustado. Entonces, para la bobina de nuestro contactor tenemos la terminal marrón y negro. Vamos a colocar una en cada extremo. Es indiferente donde la coloque. Puedo colocar acá, como puedo colocar acá. Entonces, así estamos conectando nuestro contactor. Ahora queda la conexión de nuestro ventilador. Entonces va de la siguiente manera. Ok, nuestro ventilador enciende con el compresor. Entonces tenemos el pin negro, que es el común. Vamos a colocar acá con el negro común, y rojo y blanco a nuestro capacitador. Tenemos un terminal rosado que va en el cable rojo a la salida del compresor. Así va nuestra conexión. Vamos a proceder a energizar y a comprobar. Ok, un procedimiento que yo les recomiendo que lo hagan 100% es que al momento de energizar, como pueden ver acá, ya acaban de energizar, colocar tomar la lectura del voltaje. ¿Para qué es esto? Para verificar que al momento de accionar nuestro compresor, de accionar nuestro contactor y a su vez conectar el compresor, verificar si no hay una caída de tensión. Eso se ve justamente en el momento que arranca el compresor, y verificar que el voltaje, si desciende, vuelva a estabilizarse, porque si el voltaje al momento de conectar el compresor genera una baja de tensión, o sea, porque genera el voltaje y por ende genera el flujo de corriente, entonces nuestro compresor está trabajando forzado y puede la vida útil del mismo ser inferior a lo que normalmente debería durar. O sea, la vida del compresor va a ser más corta de lo que debería ser. Entonces, con nuestra pinza amperimétrica vamos a verificar ese momento, cuánto desciende el voltaje, si hay un problema de tensión. Entonces ya yo mandé energizar el equipo, mandé encender, estoy conectando acá estoy controlando el contactor acá directamente, y yo voy a conectar aquí para verificar cómo está la tensión. Ok, como pueden ver allí, el compresor y el ventilador acaba de arrancar, el voltaje bajó a 195. Y vean que ha bajado un poco el voltaje. ¿A qué se debe esto? A que puede haber un problema en la cometida eléctrica desde el tablero al compresor, en este caso, que haya una conexión sulfatada, haya un recalentamiento o haya un mal contacto. Hay muchos casos donde esto sucede, que el voltaje llega a decaer hasta 160 voltios. Y solamente lo podemos comprobar haciendo este procedimiento. Ok, fíjense que acá de 205 a 210 voltios bajó a 195. Entonces hay que checar por allí a ver qué pueda estar sucediendo. Y ya está en funcionamiento. Ahora, habiendo comprobado nuestro voltaje, vamos a medir el amperaje de nuestro compresor. Ok, como pueden ver allí, tenemos un consumo de 10.8 para este compresor.
conjunto al ventilador. Vamos a ver qué nos dice la etiqueta del fabricante. La tenemos por acá. Dice que consume un amperaje de 19.A en máximo, pero no tenemos, acá no nos marca la nominal, pero de acuerdo a la capacidad y experiencia es el amperaje que se maneja para esta capacidad frigorífica. Entonces, bueno, ha sido todo. Esta ha sido la reparación, el reemplazo de ambos capacitadores, del cable principal que se había dañado y el contactor. Algo muy importante, al momento de reemplazar un cable en estos equipos, deben utilizar cable automotriz con el calibre correspondiente, o si pueden colocar de mayor capacidad, esto es un cable flexible de 106 grados, a diferencia del cable residencial que solamente es para 70 grados, así que ojo con eso. Bueno, ha sido todo, espero que les haya gustado. Estamos acá para nuestros colegas y hermanos que se encuentran fuera. Esto es Guarenas, urbanización Buenaventura, como pueden ver acá. Y para nuestros seguidores, para que vayan conociendo nuestro país, Venezuela amada. Hasta la próxima.